Un chico huérfano y aficionado a la magia recurre a negocios ilegales para poder mantener a su pequeña hermana, pero terminará involucrándose en problemas con mafiosos. Por eso hoy, Slate. Recuerden que pueden apoyar el canal dándole clic al botón unirse, así podrá convertirse en miembro de Planeta Resumen y acceder a un montón de recompensas, como stickers, publicaciones exclusivas, saludos al final del video e incluso elegir la próxima película a resumir. Ahora sí, vayan a unirse a Planeta Resumen y comenzamos. La historia comienza en Los Ángeles cuando un hombre hace una llamada a nuestro protagonista llamado Bo para decirle que lamenta la muerte de su madre y que debe seguir adelante para aprovechar la beca universitaria que consiguió, pero luego de grabar este mensaje de voz decide eliminarlo. Un año después, vemos un pequeño público que está reunido frente a Bo para ver su espectáculo callejero de magia, el cual los deja impresionados, y de esta manera consigue ganar un poco de dinero. Más tarde hace un nuevo truco de ilusión al hacer flotar el anillo de una chica llamada Holly, la cual queda totalmente deslumbrada y por eso le pregunta cómo lo hizo, pero Bo decide guardar silencio porque un mago nunca revela sus secretos. Luego vemos a nuestro protagonista buscar a su hermana menor Tina, a quien tiene que cuidar desde que su madre murió, además de encargarse de todos los gastos de la casa. Esa noche lo vemos revisar su brazo, en donde tiene una modificación que le provoca una extraña herida, la cual no duda en curarse para ayudar a cicatrizarla. Y ahí vemos que funciona como un mecanismo eléctrico que utiliza baterías las cuales debe cambiar periódicamente. En eso ve llegar a su vecina Georgie, a la que le pide ayuda para cuidar a su hermanita mientras él va a trabajar como todas las noches. Entonces logra reunirse con una chica llamada Luna, quien le da algunas bolsas de sustancias ilegales para vender y así ganar dinero suficiente para mantener la casa. Aunque esta vez mientras cierra uno de sus negocios es sorprendido por la policía, pero por suerte logra hacer uno de sus trucos para esconder la mercancía y no ser atrapado. Al amanecer regresa a casa e intenta descansar, pero a las pocas horas despierta asustado porque Tina no sabe cocinar, casi provoca un incendio preparando el desayuno. Luego comienza a contar el dinero que recolectó con los actos de magia callejera y entre los billetes se encuentra un papel con el número de Holly. Después se reúne con Angelo, que resulta ser muy amable con él y lo aconseja para que le vaya bien en su primera cita con Holly, pero realmente es el dueño del negocio de drogas y en esta ocasión le pide el favor de averiguar sobre un nuevo proveedor que está vendiendo el mismo producto en su misma zona a un precio más bajo. Así que esa noche Bo regresa al bar de Luna, se hace pasar por un cliente para hablar con el nuevo traficante y se las ingenia para robar su celular con uno de sus trucos de ilusionista. De esta manera averigua que el nombre del proveedor es Morris y se lo informa de inmediato a Angelo. Al día siguiente tiene su primera cita con Holly, quien le parece una chica impresionante porque se ha abierto a contarle sus cosas personales con facilidad, y cuando es el turno de Bo son interrumpidos por una llamada de Angelo. Su jefe le pide ir a su casa lo más pronto posible y al llegar le dan un arma para que se defienda, porque resulta que han averiguado la dirección de Morris, así que le harán una visita sorpresa para robar su terreno del negocio. Al llegar logran atrapar al enemigo junto a sus hombres y ahí vemos que Bo realmente no sabe lo que está haciendo porque los rivales logran detenerlo, pero por suerte uno de sus compañeros lo ayuda. Después los dos bandos tienen una charla en donde Angelo se molesta porque Morris no lo toma en serio y por eso lo golpea brutalmente. Además le dice que debe elegir entre dos opciones, irse por donde vino o seguir vendiendo la mercancía en el bar dándole el 30% de las ganancias porque él es el dueño de la zona y le da un tiempo para pensar su decisión. Al regresar a casa, Bo le cuenta a Georgie que nunca le había tocado estar en un atraco como el de hoy, así que ya no le gusta trabajar con Angelo, porque antes parecía un tipo bueno que simplemente le ayudaba a ganar dinero y ahora se comporta como todo un mafioso. Llega un nuevo día en el que nuestro protagonista sorprende a las personas con sus trucos de magia en la calle y organiza una nueva cita con Holly, a quien lleva a cenar a la casa para presentarla a su hermanita y a Georgie, que es su gran amiga. Lo malo es que un rato después, aparece Angelo, quien entra para presentarse a su familia y pedirle hablar con él urgentemente, ya que necesita que lo acompañe de nuevo a casa de Morris porque su rival no le da importancia a su advertencia y quiere hacerlo pagar. Sin ninguna otra opción, Bo se despide de su hermanita y tanto Georgie como Holly se ofrecen a quedarse toda la noche para cuidar a Tina mientras él regresa. Poco después logran atrapar a Morris cuando salía de una fiesta y lo llevan a su casa para torturarlo por no aceptar el trato, así que Angelo le ordena a nuestro protagonista que le corte una mano, pero él se niega. Es por esto que el jefe lo amenaza con hacerle daño si lo desobedece y sin ninguna otra opción Bo utiliza un hacha para hacerle el corte de la extremidad. Y al terminar, Angelo lo lleva a casa para compensarlo con muchos paquetes de mercancía, ya que de esta manera podrá ganar más dinero. Lo único bueno es que esa noche comparte cama con Holly, quien tiene unas extrañas marcas en su espalda, las cuales le llaman su atención. Al día siguiente despierta sin la chica que tuve que irse a clases, y horas después le muestra a Georgie los casi 2 kilos de mercancía que debe vender. Ella cree que esto es una mala idea, pero Bo está confiando que al hacerlo podrá pagar la deuda que tiene con Angelo e irse junto a su hermana con $15,000 en el bolsillo. No quiero que hagas esto. It's too dangerous. Aún así, nuestro protagonista comienza a vender sin descanso, hasta que una noche recibe una llamada de Holly, ya que está viviendo un momento difícil con su madre alcohólica, que de nuevo acaba de golpearla.
Esa noche nuevamente pasan juntos y al despertar, ella mira extraña del dispositivo que Bo tiene en el brazo y decide contarle toda la verdad. Su afición por la magia está inspirada por un viejo italiano que vio cuando era pequeño en un truco de ilusionismo impresionante. Este hombre le dijo que solo podía compartir sus trucos con otros amigos, así que años después volvió al mismo sitio en el que estaba luego de haber aprendido algunos trucos y ahí descubrió que todo su acto de magia era real. Incluso el hombre llegó a hacerse daño a sí mismo con tal de que su show saliera bien. Todo esto hizo pensar a Bo que un verdadero mago es el que hace cosas que nadie más se atreve a hacer, y por eso utiliza este dispositivo para que sus trucos sean impresionantes, el cual cada vez puede controlar mejor, y por eso vemos que una tarde logra levantar un objeto más pesado, dejando a todos sorprendidos. Luego los vemos llegar a una fiesta de Angelo, en donde lo reciben con un trago y el jefe lo llama para hablar con él en privado, pero al estar a solas comienza a golpearlo, acusándolo de robar su mercancía. Bo acepta haber tomado un kilo extra y por ese mafioso lo amenaza con una pistola exigiéndole que regrese el kilo de mercancía y que le pague $45,000 en total para la medianoche del próximo domingo. El chico sale corriendo y al volver a casa se da cuenta que Holly sigue allí esperándolo. Entonces le cuenta todo lo que está pasando con su negocio ilegal y ella le dice que le ayudará a resolver todo esto. Por eso le pide seguir actuando en la calle para reunir todo el dinero posible mientras ella busca la forma de ayudarlo a conseguir de algo más. Así pasan los días entre shows de magia y ventas de la mercancía, pero al terminar solo logra reunir $39,100. Entonces Holly le da un sobre con otros 900 que tiene ahorrado desde hace un tiempo y que pensaba usar para aplicaciones escolares. La chica le dice que no tiene permitido devolvérselo, le pide no decir nada al respecto y le da un beso para demostrarle cuánto le gusta, pero aún faltan otros $9,000 que deben encontrar en todo un día y medio. Cuando faltan 6 horas para que venza su plazo, Bo recibe una llamada de Luna, por lo que corre a casa para sustituir algunas drogas con píldoras de vitamina C y así poder vender algo más. Luego se reúne con ella en su oficina del bar, en donde puede ver la clave de la caja fuerte en un momento de distracción. Ahí la mujer lo invita a tomar un trago para celebrar una buena noticia que acaba de recibir y nuestro protagonista acepta. Pero cuando camina a su lado, se las ingenia para robar las llaves y después dice que debe ir al baño, aunque realmente tiene las intenciones de volver a la oficina. Con su poder, logra mover el enfoque de la cámara de vigilancia y se arriesga a entrar. A los minutos logra abrir la caja fuerte en donde saca todo el dinero disponible con el cual completará la deuda. De pronto, uno de los guardias de seguridad entra de forma sorpresiva y por suerte Bo consigue esconderse para no ser descubierto. De regreso al bar, Tina le cuenta que consiguió trabajo con un amigo músico, por lo que finalmente podrá salir de este mundo ilegal, haciéndolo sentir un poco culpable por lo que hizo y al mismo tiempo se siente aliviado porque está a punto de resolver sus propios problemas. Lo que él no sabe es que Morris y sus hombres están en el mismo club y al verlo comienzan a perseguirlo hasta que logran acorralarlo. Le roban el dinero de la mochila y lo noquean con un golpe en la cabeza. Cuando Bo despierta se encuentra en el baúl de un auto esposado, pero usando su poder logra liberarse, además de abrir la puerta para escapar sin que los matones puedan notarlo. ¿Estás fucking serious? Por si fuera poco, Angelo y sus hombres llegan a su casa de sorpresa para entrar a la fuerza y buscar el dinero que le deben mientras nuestro protagonista y las chicas están durmiendo, pero afortunadamente se encuentran escondidos en la casa de Georgie. Al no encontrarlo, Angelo le da un poco más de tiempo con la condición de que debe sumar $5,000 más a la deuda y al día siguiente Bo envía a su hermana a la escuela con la condición de ir a buscarla al salir. En eso, Bo entra a casa para arreglar el desastre de la pandilla sin saber qué más hacer para conseguir todo el dinero. Le confiesa a Holly que estuvo a punto de morir la noche anterior y ella le dice que es hora de escapar juntos a Los Ángeles porque realmente quiere estar con él. Lo peor es que horas después recibe una llamada de Angelo para decirle que ha secuestrado a su hermana Tina, por lo que debe pagar la deuda lo más pronto posible para rescatarla. Sin muchas esperanzas escuchan un viejo mensaje de su madre para recobrar la fuerza y de casualidad recuerda a su antiguo profesor, el señor Granger, así que no duden en ir a su casa y esperarlo hasta que aparezca. Su intención es pedirle ayuda para aumentar la potencia del dispositivo electroimán que tiene implantado en el brazo, y cuando Granger lo ve queda asombrado por haber hecho realidad lo que simplemente fue un proyecto escolar. Entonces al profesor se le ocurre utilizar un oscilador de retroalimentación para aumentar el voltaje, aunque existe el riesgo de que su brazo se sobrecaliente. Aún así, Bo acepta hacerlo, por lo que ambos comienzan a trabajar y al terminar vemos que nuestro protagonista logra controlar el poder de una manera impresionante. Más tarde va junto a Holly a la casa de Angelo, pero le pide esperarlo afuera y al entrar se encuentra con sus antiguos compañeros de la mafia, quienes están sorprendidos de verlo allí. Sin pensarlo, Bo utiliza su poder para romper la dentadura de uno de ellos y otro de los matones aparece detrás de él para golpearlo con un bate, pero logra detenerlo con su magia y así se defiende. En eso aparece Angelo, quien le pide el dinero a cambio de su hermanita, pero nuestro protagonista se arma de valor para decirle que ha cruzado una línea y por eso no está dispuesto a pagarle nada.
Enojado por esto, Angelo le dispara, pero queda impresionado al ver que Bo ha logrado detener las balas en el aire y que además puede controlarlas. También le hace tirar su arma y lentamente va hacia él para torturarlo, metiéndole una bala en la frente hasta que finalmente el mafioso le dice la dirección en donde está Tina. Entonces Bo decide dejarlo en paz y pagarle los $15,000 que realmente le debía desde un principio para terminar su relación de negocios. Sin perder más tiempo, sale a toda velocidad junto a Holly y al cabo de unos minutos logra reencontrarse de nuevo con su hermanita. Un tiempo después nos vamos a San Diego, en donde nuestro protagonista hace un nuevo truco de magia que deja a un pequeño público impresionado como de costumbre. Ahí aparece su novia para llevarlo a lo que parece ser su nueva casa, en donde viven junto a la pequeña Tina. Los tres han iniciado una nueva vida lejos de todo el mundo criminal, pero esa noche Holly despierta justo a medianoche porque las luces de su habitación están parpadeando de forma extraña. Luego entra al baño y queda asombrada con lo que Bo está haciendo, porque aparentemente ha desarrollado aún más su poder electromagnético. Esto fue Slate. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.